Le vamos a dar la palabra a Lucy Grimalt, que es responsable del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Entre Ríos. Lucy. ¿Qué tal? ¿Escuchas? Sí, buenos días. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Perfecto, se te ve y se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar en este momento participando de este debate. Y agradezco a la diputada Carolina Galear por esta invitación. Como me presentaban, soy Lucy Grimal, vengo de Entre Ríos. Hoy soy responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Santafesina de alma, entrerriana en el corazón. Soy feminista y integro la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué hay que legalizar la interrupción voluntaria de un embarazo? Yo quiero contarles cómo el sistema de salud en Entre Ríos fue tomando conciencia que la interrupción del embarazo por causales es legal desde el año 1921. Fue un proceso lento y largo para instaurar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con perspectiva de género y derecho. Fue imprescindible primero la lucha organizada de las mujeres para instalar en la agenda pública el reclamo de respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Desde el 2003, primero fue el acceso a los métodos anticonceptivos, luego la contracepción quirúrgica, acompañado con las consejerías en salud sexual integral, que hacen foco en hablar de la sexualidad de las personas. Y siempre, siempre en voz baja estaba la interrupción. Estaban las mujeres solas intentando resolver su desesperación frente a un embarazo no deseado. Así lo llamábamos en esas épocas. Pero ya estaba instalado el grave problema de las muertes maternas por aborto, porque en salud nunca se negó que esas muertes eran y son evitables. En los últimos años comienza a realizar ILE profesionales desde la perspectiva que el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación había recomendado. Y todo comienza a cambiar cuando el Estado provincial define ajustarse a derecho al adherir al protocolo ILE del año 2015, en una histórica resolución de la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, en el año 2017. Este proceso de toma de conciencia del sistema de salud en Entre Ríos para garantizar la interrupción del embarazo por causales, de acuerdo al Código Penal, artículo 86, empieza a tomar volumen a partir de la incorporación de profesionales jóvenes, en su mayoría mujeres, médicas, obstétricas, psicólogas, trabajadoras sociales. El impacto del debate del 2018 tuvo una gran repercusión hacia el interior de salud y se constituyen en el primer nivel de atención equipos interdisciplinarios que realizan ILE en primer trimestre de forma medicamentosa y ambulatoria y en hospitales en segundo trimestre sobre todo. Ahora, ¿son todos los efectores? No, solo algunos pocos, porque no obligamos a los profesionales, porque entendemos que hay que desconstruir todos los prejuicios y mitos entre los mismos. Por eso se realizan jornadas de sensibilización y cursos de capacitación sobre el protocolo ILE. Y es una herramienta fundamental el Plan ERIA, que tiene en su cuarto objetivo la aplicación de los protocolos frente a situaciones de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes y del protocolo ILE. Y aquí me detengo, porque este año 2020 la pandemia pone a prueba la respuesta sanitaria. Fue una oportunidad para fortalecer la red de atención en interrupción legal embarazo por causales, porque se incorporaron varios efectores de primer nivel y hospitales, con equipos que trabajan siguiendo las pautas del protocolo ILE, siendo la consejería parte constituyente de la atención cuando se recibe a las mujeres que solicitan esta práctica médica. La falta de transporte interprovincial fue un problema a resolver, pero el entendimiento que hay que garantizar un derecho posibilitó diferentes soluciones con la colaboración y predisposición de organismos de salud provinciales y municipales. Desde el año 2019 comenzamos a registrar las interrupciones legales de embarazo por causales, siguiendo los criterios unificados que establece Nación. Esto nos permite contar con datos más certeros. En Entre Ríos, por ejemplo, observamos que en el transcurso de este año 2020 no son las adolescentes quienes más solicitan la ILE, sino las mujeres mayores de 20 años. Aproximadamente se han realizado 600 interrupciones en efectores públicos estatales.
Y aquí es importante hablar de las debilidades del sistema de salud. Médicos y médicas que no son formados en la academia en el marco de derecho sobre el aborto no punible, que junto a otros profesionales de salud anteponen sus creencias personales a la implementación del protocolo IVE. Persistencia del modelo médico hegemónico que aún sostiene un lugar pasivo y receptor de saber médico a las mujeres sanas que acuden a una consulta en salud porque han decidido interrumpir el embarazo. A partir de este año, desde la Dirección de Salud Materno-Infanto-Juvenil, se ha comenzado a implementar la hoja de ruta en la atención de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, con dos indicaciones primarias que van a determinar la calidad en la atención. Indagar si el embarazo deriva de la situación de abuso sexual y la segunda indicación es realizar las consejerías en opciones. Hoy podemos decir que se aplica el protocolo provincial sobre atención en situaciones de abuso sexual, pero aún marcamos como una debilidad en el sistema de salud las escasas consejerías en opciones. Por esa razón, en Entre Ríos, también en este año 2020, hay adolescentes menores de 15 años que no tuvieron la oportunidad en las primeras semanas del embarazo de contar con la información necesaria sobre el derecho a decidir la interrupción dentro de las causales vigentes. Volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué legalizar la interrupción voluntaria? Porque a pesar de la legislación vigente, de las políticas implementadas, las falencias descritas nos muestran que es necesario despejar todas las dudas, dejar de cuestionar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que definen la interrupción. La ley en relación a este tema debe ser clara y concreta. Si ocultamos que el aborto existe, si negamos que es una decisión autónoma de las mujeres, si negamos atención a una mujer que solicita interrupción, entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud de las mujeres. Diputadas y diputados, en mi provincia por adopción, Entre Ríos, saludamos que el Ejecutivo Nacional haya tomado como base la discusión mayúscula y democrática del año 2018, porque propone una mirada integral a la salud reproductiva y no reproductiva, al presentar en tándem las dos leyes, la de Mil Días, que refleja el trabajo que desde hace más de una década se está realizando en materia sanitaria protegiendo a la mujer embarazada, y la propuesta de regular la interrupción de un embarazo porque asume su obligación de garantizar todos los mecanismos que en materia de salud la ciencia ha dispuesto para que ninguna mujer esté desprotegida frente a un embarazo, tanto si decide continuar como si decide interrumpir. Y esto es lo que van a legislar. Un futuro donde la autonomía de las mujeres, donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar esté plenamente garantizada. Van a legislar para que la salud reproductiva y no reproductiva sea por fin una realidad y no una utopía. Y para finalizar, quiero agradecer especialmente a cada profesional de salud en Entre Ríos que están garantizando derechos. Y como me dijo una joven médica este sábado pasado, solo cumplo con mi trabajo. Humildad, profesionalismo, respeto por las leyes, trato humanizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy.